buenas, mi nombre es Emilio Royo, soy el coordinador defensivo de la selección masculina que va al Mundial de Suecia 2012, que se realizará en la ciudad de Gothenburg, en Suecia. Tenemos un muy buen equipo, nos hemos preparado muy bien, creemos que estamos lo suficientemente preparados para poder jugar un buen papel allá. Nuestro primer juego con el equipo de Italia, que es el ranking número 3 de Europa, y con el equipo de Dinamarca, que jugó la final del Mundial pasado. El tercer juego será con el equipo de Japón, que pensamos nosotros que puede ser el que nos dé un poquito de problemas por no tener muchos videos y temas acerca de lo que van a estar realizando, ¿no? Consideramos que tenemos una buena ofensiva, una muy buena defensa, que podemos hacer un buen papel ya que contamos con muy buenos atletas, porque realizamos un corte alrededor de 500 jugadores que forman parte de la Liga de Flag Football de Panamá. Y hicimos un corte de 60, y de esos 60 escogimos a los 12 mejores jugadores a nivel nacional que van a poder representar al país, y esperamos poder hacer un buen papel. El equipo de Panamá está conformado por Carlos Cohen de los Jaulos, José María Chema Grimaldo de los Frogs, Jonathan Jaramillo de los Jaulos, Lucas Zarac de los Frogs, Víctor Celis de los Jaulos, Denis Dirani de los Coach Poteiros, Jairo Quintero también de los Jaulos, tenemos a Woodley Griffith de los Eagles de Colón, César Tucker de los Horner Frogs, contamos con Luis Cigarrista que juega para los Bulldogs, dentro del equipo también contamos con Tomasito Altamirano de los Terps y con Diego Cohen de los Chingueros. Dentro del coaching staff está el head coach, que es el coach Guillermo Suárez, y mi persona, que soy el coordinador defensivo, el coach Emilio Royo. Mi nombre es Diego Cohen, represento a los Chingueros. Estoy jugando para la selección de fútbol americano de Panamá, representando a la selección nacional. Juego quarterback, me están practicando también de rusher, y vamos a tratar de traer ese campeonato de vuelta. ¡Go Panamá! Buenas, mi nombre es Jairo Quintero, soy el número 23 de la selección nacional de Panamá, que vamos a representar al país en el próximo Mundial de Suecia. Vengo del equipo de los Gorilas y bueno, esperamos hacer un buen trabajo allá. Mi nombre es José María Grimaldo, soy representante de los Horned Frogs y voy a representar a la selección de Panamá, que vamos para el Mundial de Suecia del 2012. Mi nombre es Lucas Zarac, juego receiver, represento a la selección de Panamá que va al Mundial de Suecia 2012 y juego en los Frogs, en la Panamá Frag League. Buenas amigos de Enzo, mi nombre es Víctor Celis, formo parte de los Outlaws, 3 veces campeón de la Liga de Flag Football de Panamá, pertenezco a la selección de Panamá, soy el número 4, juego receiver. Buenas, mi nombre es Jonathan Jaramillo, alias Campanita, mi número es el 27 de la selección de Panamá, yo soy juego wide receiver y DB, y venimos con todos a llevar el primer campeonato de Flag Football de Panamá. Hola amigos de Enson, soy César Tucker de la selección de Flag Football de Panamá, soy el número 17 de los Horned Frogs y represento a la selección nacional de Flag Football en el Mundial de Suecia. Mi nombre es Tomás Altamirano, voy a jugar Strong Corner en el Mundial de Suecia representando a la selección de Panamá, juego en los Terps en la Panamá Flag League. ¿Qué es lo que es Enson? Mi nombre es Denis Dirani, juego Free Safety en la selección nacional de Flag de Panamá, vamos a estar viajando a Suecia a ganar ese torneo, hermano, ¿qué es lo que es? Mi nombre es Luis Cigarruista, número 21 de los Bulldogs. Estoy representando a la selección de Panamá en el Mundial de Suecia, con el número 21 jugando receiver y defensive back. Buenas noches amigos, soy Woodley Griffith, perteneciente al equipo de fútbol americano de Panamá que va a representar en Suecia en agosto. Vengo del equipo de Colón Eagles y espero que nos sigan apoyando. Amigos de Enson, mi nombre es Carlos Cohen, soy quarterback de la selección de Panamá, en la cual estaremos representando a nuestro país en la ciudad de Gothenburg, Suecia, el próximo agosto 13 hasta agosto 21. Esperemos que nos sigan apoyando, muchas gracias por la cobertura y esperemos tener bastante suerte y traer éxitos al país. Muchas gracias. A nivel ofensivo y defensivo nosotros va a ser un poquito complejo. Nosotros vamos a tratar de mover la bola usando dos estrategias. Una, encontrando donde la defensa nos da el hueco, y la otra tratando de crear esos pases cortos donde podemos invitar a la defensa que se meta para entonces tirar los pases largos. Esa es la filosofía de los coaches en la cual yo he pedido, y esa es la forma que yo quiero atacarlo ofensivamente. Defensivamente creo que vamos a jugar bastante man, y también vamos a tratar de hacer lo mejor posible jugando zona. A nivel de las mujeres es casi lo mismo, vamos a tratar de jugar un poquito de man, jugar un poquito de cobertura. Y a nivel ofensivo, usar el talento, buscar esas talentosas jugadoras, tirarle la bola arriba y que la vayan a buscar. Creo que eso es nuestra ventaja. Tenemos dos corvas que tienen la bola muy bien y tienen el brazo para tirar la bola completamente en la cancha que estamos jugando. Panamá viene preparándose. Aquí hay mucho talento a nivel de flag. Tanto los hombres como las mujeres vienen ya listos para jugar y queremos venir, regresar de este mundial con el trofeo en la mano. No solamente los hombres, pero también las mujeres.